Bueno, según registros comerciales, la venta de monopatines eléctricos comenzó aquí en la ciudad de Santa Fe en el año 2014 aproximadamente. Y las cifras van en aumento. Son muchos los beneficios. Es un medio de transporte económico, sustentable con el medio ambiente y tiene otros beneficios. El hecho de no requerir patentamiento, carnet de conducir y las compañías de seguro lo toman a este vehículo para seguros contra robo, por ejemplo. Bueno, justamente desde las concesionarias de Santa Fe nos dan las características y los beneficios que tienen los monopatines eléctricos. Los santafesinos cada vez más eligen esta forma de movilidad personal, accesible y económica, que hoy también presenta diferentes modelos y comodidades según gustos y bolsillos. Lo que buscan todos es el monopatín, el común, pero bueno, ahora tenemos con asiento, tenemos con dos ruedas adelante y una atrás, con amortiguación independiente, bueno, que van variando por supuesto los precios y la comodidad de lo que uno está buscando. Es una nueva forma de movilidad en la ciudad que al mismo tiempo resulta más económica. Sí, ni hablar. Hoy, vos sabés que acá en la ciudad los estacionamientos están complicados. Esto, vos, una vez que llegaste al destino, lo podés plegar como una valijita, lo podés llevar y bueno, y súper espacioso, o sea que no vas a tener ningún tipo de inconveniente de dónde poder dejarlo. Tenés una disponibilidad en kilómetros entre 27 y 30 que podés hacer y lo vas a lograr con una carga de 3 horas y media. Y lo importante que esto, bueno, que nosotros ya hace 12 años que venimos con la misma marca de las motos eléctricas, bueno, ahora nos mandaron los monopatín y lo importante que tenés una garantía de 3 a 5 años, depende del modelo. Aseguran que ya no solo los jóvenes se suman a esta nueva tendencia, que es amigable con el medio ambiente y práctica. El monopatín se despliega y se puede guardar fácilmente porque ocupa poco lugar. Lo que pregunta la gente es el peso que está permitido, pero pasando 120, 125 kilos sin ningún problema lo pueden hacer. ¿En promedio precios desde el más económico hasta aquel que tiene más variantes como vos planteabas? Y tenés un promedio de 59.000 pesos y de ahí, bueno, se van agregando el confort de cada uno. Algunos ya superan los 100.000 pesos que vienen con asiento, sin cámara, con las cubiertas macizas, o sea, tiene un confort que, bueno, eso obliga a que superen un poquito más el valor, ¿no es cierto? Tenés una velocidad que está dentro de los 27, 30 kilómetros y vienen con 3 marchas, o sea, vendría a ser como una especie de cambio, pero dentro de esa velocidad vos podés regularlo, sobre todo para los chicos más chicos, lo ponés en la velocidad 1 y, bueno, no vas a tener inconveniente de que vayan tan rápido.